Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, qué gusto en poderlos saludar, casi noche, con el gusto de mucho tiempo de siempre, con saludos para todos ustedes. Esteban Medina, que se reporta, es de los pioneros en la reportation. También saludamos con gusto a Gustavo Reyes, Carlos Ortiz, Marisol Morales, a Nimrod Lavín. Buenas noches, Carlos. Gustavo Reyes, buenas noches, Hugo Armando. Nimrod Levy, interesante. Saludos para todos ustedes, criaturas, en este 5 de febrero. Agradable día, espero que hayan podido haber descansado, que hayan tenido reposo rico, sabroso, cargar pilas para lo que nos espera el resto de la semana y darle un muy buen rostro a este inicio de mes. Que callado, pero ya le restamos 5 días. Bueno, tú no viniste a que esté platicando de la contabilidad del mes, ni mucho menos. Entremos en materia con el tema de los Bravos. Armando Rosales, Gustavo Reyes, buenas noches, Juan Torres. Hugo Armando, en fin, saludos para todos ustedes. Bien, ¿viste mejoría con Bravos? ¿Tú sentiste que hubo mejoría con Bravos? ¿Viste que hubo algo diferente? ¿Hubo un mejor funcionamiento? ¿El dibujo táctico? ¿Qué te pareció? ¿Qué crees que hubo? Rito Cantalagua, Gerardo Ontiveros, José Barbosa, Carlos Cabrera. Ahora sí hablaba Nachito porque con Grajeda nomás no. Dice Carlos Cabrera que vio el programa de televisión hace pues, aproximadamente una hora. Saludos. Sí, digo, ahí interactuamos. Digo, obviamente Grajeda ahí tiene su lugar y todo el rollo. Hoy dijo Grajeda, ¿saben qué? Es inhábil. Ahí se ven. Y por eso fue que estuvimos ahí. Sin el buen Grajeda. Pero bueno, Rudy Castro. La verdad, dice Carlos Cabrera que sí jugaron mejor. Y coincidiría con él. Sí hubo mejor funcionamiento. Aquí hay que darle un crédito enorme a Torres Servín. Que aunque sabemos que está de interino. Y él lo dijo que estoy de interino. Y está más que consciente con esa situación. Pues bueno, hizo una modificación que me parece muy, muy, muy interesante. Rudy Castro me pregunta que para cuándo los Cowboys. Te voy a contestar esto, Rudy. Mira, tenemos un problema. El dueño tiene secuestrada la franquicia. Trabaja de dueño y pues bueno, no hay mucho que nosotros podamos hacer al respecto. Ay, perdón. No hay mucho que nosotros podamos hacer al respecto. Él es el dueño. Pero lo que me parece injusto hasta cierto punto es que tenga secuestrada la franquicia de nuestro amor y de nuestra pasión y el orgullo que representaba ser de los Vaqueros ya no existe. Porque siempre estamos llegando hasta donde mismo. Vamos, no orgullo, no falta de orgullo de los aficionados que queremos apoyar, etcétera, etcétera. Y te tengo dos noticias peores. Una, McCarthy se queda otro año. Espera los mismos resultados. McCarthy no es un ganador. Pudo ganar un Super Bowl porque se alinearon los astros. Y dos, se fue Quinn, Dan Quinn. Hoy fue presentado como head coach de los Commanders de Washington. Entonces, no sé por qué no le pusieron una cláusula de que no podía estar en la misma división mínimo o conferencia que los Cowboys, que es la nacional. Y entonces el tipo va a ser rival, no solo de conferencia, de división. Entonces, ¡ay Dios! Nos espera una temporada muy, 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 muy difícil. Dicho lo anterior, dos puntos. Regresemos al tema de los Bravos. Bueno, en fin. Eric Jesús Leos, hubo mejoría, pero todavía falta mejorar. Yo les quiero preguntar esto, ¿esa mejoría solamente obedece al dibujo, dibujo táctico de este Torres Servín? Vamos a limpiar la garganta. Perdón. ¿O los jugadores se sintieron más allá de que relajados, con oxígeno, de un funcionamiento nuevo? ¿Dónde lo pondrías tú? Frank Cuevas, buenas noches. Eric Jesús Leos, Lalo Sánchez, Alberto Morales, Carlos Cabrera. ¿Será que sí llega ese brasileño a Bravos? El director y el jugador. Bueno, para el que no se han familiarizado, Mauricio Barberi es el nombre, es este hombre al que se le asocia. Salió una nota por ahí de Claro Sports y todo mundo en un día como este, pues todo mundo lo agarró y lo tomó como que ya viene. Pues quién sabe si vaya a venir en realidad. No tengo información que lo, en ningún eje que lo confirme o que lo niegue.
Pero este es el rumor que circula hoy en día al respecto. Supuestamente que salió de Brasil la nota y por eso podría tener algún porcentaje de credibilidad. Ricardo Lizalde, Horacio Uribe, Luis Eduardo Saltillo, Jesús Mendoza, Jesús Leo Esparza. La actitud se vio otra, sí, estoy de acuerdo, coincido contigo. La actitud fue otra, completamente diferente. Vimos a un Bravos jugando a algo a lo que no había jugado. No sé si sea una coincidencia, pero el tema de Michael Santos, que se despacha con dos goles y pudo haber marcado el 2-0 temprano en el partido, y eso hubiera sido una gran cuesta para arriba hacia con los Bravos. Si le pega poquito más fuerte esa pelota hubiera entrado. No hay hubieras. No hay hubieras. Marcos Sánchez, Raimundo Quiñones, Luis Ángel Macías dice que se debería dejar a Torres Servín. Se vio un cambio en el esquema táctico, por eso lució más Santos, correcto. Víctor Alonso García, Heriberto Sandoval, Tony Acuña, Palermo debería ser banca. Yo estoy de acuerdo contigo, lo he dicho. No me gusta Palermo, no le da seguridad. Rey Martínez, qué raro, ya corren tras la pelota. Antes con Mejía no lo hacía, no quieren pensar más mal. Tony Acuña, se ve mejor planteamiento con el 5-3-2, de acuerdo. Yo lo vi más con un 5-2-3. Te soy sincero. Rito Cantalagua, se vio mejor idea, más acompañamiento, mejores movimientos, más disposición de los jugadores. Me gustó Vucevic, más suelto y tiraba buenos centros. Santos sigue sin gustarme, pues a pesar de su doblete, se comió dos solo en el área, correcto. MGR, Cimental, Iván Jaques. Esperamos que sí sea real. Hace falta intentar algo nuevo, un técnico extranjero. Esto en relación a lo del técnico este Barbieri, que dicen que es el hombre que va a venir, es el que se rumora que pudiera venir. Ok, bueno, en fin. Regresamos con el tema de la cancha. Mike, ¿en tu otra vida fuiste doctor? Ja, 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 por la letra. Fíjate que sí, Alejandro. Algo que desde niño, no, 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 de plano no. No es lo mío la letra. Hay equipo para estar mucho mejor, dice Gustavo Reyes. Raimundo Quiñones, deberían banquear a Palermo. Ha jugado bastante inseguro. De hecho, déjame te lo comento. Palermo regala el empate porque la jugada que la pelota bota ahí en el área chica, y en vez de reventarla, quiere que la tome Jurado. No la toma nadie. Alguien levanta el punta del balón y vuelve a tomar vida el balón, y es cuando se da el recentro para que la termine sentenciando Méndez. Repito, Palermo no debería estar, tiene una marca muy, muy, muy insegura. Déjame ir al tema al tema del pizarrón, porque yo vi algunas cuestiones que me parece que son muy, muy rescatables en cuanto al funcionamiento. Primero, esta línea de 5, ¿qué nos da esta línea de 5? Bueno, primero que nada, y lo dijo ahí en la conferencia Torres Servín, de palabras cortas pero pensamientos muy claros, sin tanto rollo. Dijo, aquí podemos tener la seguridad de que estamos bien y podemos defender y atacar. Defender en este bloque de 3 y liberar a estos hombres para poder atacar. El que mejor funcionó fue Andrilla, que estuvo muy, muy, muy suelto. Ahora, te digo, yo tengo mis reservas con Palermo. Ahora, ¿qué fue lo que pude apreciar muy claramente? Salas sigue haciendo esta labor. De hecho, Salas llega a una jugada con oportunidad de gol y el enganche, algo a lo que siempre renunció Mejía, era tener a Dieter como un enganche natural, un hombre que pueda conectar con estos hombres. Y esto lo habíamos platicado aquí en diferentes ocasiones, que necesitábamos un armador, un enganche, alguien que pudiera ayudar a que Avilés no estuviera clavado en esta posición. Y a pesar de que en algunos momentos sí lo hicieron. Y algo muy similar jugó con Necaxa, con una línea de 5 defensas, 2 interiores y luego con el 5-7 y 3-10. Bueno, ahí está. Esto no le hagas caso. Así fue como jugó. Algo más o menos similar. Fueron dos sistemas tácticos que se enfrentaron. Tony Acuña dice que Jurado falló más que Palermo en la última jugada. El portero no piensa, reacciona y se quedó parado. No se hablaron. Mosquera sigue debiendo, claro, sí, por eso es cambio.
Por eso es cambio Mosquera, de repente se pierden algo. Mira, me lo trajeron como un gran defensa con la tradición colombiana y está quedando de ver demasiado. Este ya viene dentro de la administración de Beto Valdés y te digo, me lo vendieron como muy, muy bueno y me queda de ver. Luis Altamirano, David Facio, Jorge Calvo, su primo jugó muy bien. Sí, hay que mencionar que en la jugada del 1 a 1, si bien Calvo llega a apretar aquí al defensa de, digo, al atacante de Necaxa al momento del disparo, pero Palermo andaba como que en la baba flotando, andaba aquí como que no resolvía bien, no llegaba, es lo que yo llamo marca fantasma, es decir, no llega y aprieta con contundencia, no llega y no estorba, no empuja, no marca, no nada. No provoca la jugada que definitivamente genere el que haga la diferencia. A pesar de que él podía haber sido un líbero, alguien que alguien que pudiera venir a apretar un poquito más, y regala este espacio. Cuando lo hacía, terminaba regalando este espacio interior. Sí, para mí Palermo no me gusta. Ahora, lo que hace Dieter en la jugada, no tengo bien ubicado quién le da el servicio del primer gol a Santos, pero Santos haciendo algo que no le habíamos visto, corriendo diagonal. Santos estaba muy, muy parado. Y la jugada del primer gol, el pase para la jugada del primer gol, que bien resuelve de pierna zurda, hay que decirlo, es una jugada que nace por aquí y él contacta la pelota acá. Estaban dormidos los centrales de Necaxa. Porque estos dos hombres, este de aquí y este de acá, podían haber venido a interceptar la pelota. Tom agarra a este adelantado y a este lo pone a seguir a Michael Santos, quien resuelve y resuelve de muy buena manufactura. La verdad, bien hasta ahí. Y tuvo el 2-0 Santos en esta jugada en la cual le dan el servicio. Está aquí Santos y en vez de pegarle con más fuerza, la cruza y eso permite que llegue el defensa para sacarlo. Híjole, necesitábamos un ojo de halcón para pensar que esa pelota hubiera entrado. Más comentarios, Moncloa Ceballos, Carlos Ortiz, Mike, si hubo mejoría, le faltó astucia en los cambios a Torres Servín porque había jugadores más altos que bravos y yo pienso que el Puma era una buena opción por los tiros de esquina. De hecho, llaman al Puma junto con Denzel los cambios y luego los aguanta Torres Servín. Eso fue algo que me llamó la atención. Bueno. Me pregunta Iván Jaques que si me gusta parado, jurado, que a él no lo convence, se ve titubeante con los pies. Si hay una jugada donde termina regalando un saque de banda, muy de acuerdo contigo, en el juego aéreo es un buen atajador y no más. Pero yo no extraño a Talavera, porque Talavera de momentos tampoco es seguro con los pies, no sale por arriba y en jugadas muy cercanas sí, pero al menos no se han cometido los errores infantiles que se estaban cometiendo en las otras, en las otras salidas por parte de Talavera. Es decir, veo más seguro en las salidas a Jurado que a Tala, en pocas palabras. Tony Acuña, comentas que tiene admiración, otro Humberto lo hubiera callado y usted se le plantó y le dejó terminar la pregunta, hasta él lo reconoció como un crack. A Beto, cuando le pregunto algo ahí sobre el que él fue un jugador, cuando declara, le pregunto esto viene en relación, no sé si la viste, le pregunto a Beto en la conferencia de prensa del jueves pasado, jueves, viernes, ¿qué fue? Bueno, el día que haya sido, el viernes, fue el viernes, le pregunté que él como jugador, ¿cuál era el sentir de los jugadores? Y dice, mira, porque él lo vivió. Se mira, para algunos están tristes, para otro fue lo correcto y otros verán una oportunidad. Pero en fin, Ariel Alarcón, Carlos Ortiz, a Bravos le falta el central atrasado, porque Palermo en Pumas es en el central se adelantó. Bueno, Alexis Durán, Pedro Porras, buenas noches Mike, qué bueno que levantó el rating TV Deportes, nuevo DT que quieren contratar, que si sé algo de él. De este hombre, lo único que sé que viene de una racha de 6 partidos por perdidos, creo que lo sacaron del Botafogo. Mira, vamos a buscar la ficha técnica de este hombre rapidísimo aquí en Transfer Market para no. Ay, no estaba preparado, ¿verdad? No estaba preparado el Mike para esta situación. A ver, vamos viendo, vamos viendo.
Vamos viendo algo ahí de su palmarés. Rapidísimo, mira, vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Ahí está. Quitamos la fotografía. Perfecto. Ahí está. Mira, aquí lo tenemos. Vasco de Gama. Aquí Vasco de Gama. 26 encuentros. Al momento no tiene, no, está sin club. Ah, dirigió 26 encuentros en Vasco de Gama. 20, dirigió 160 en el Bragantino. Ah, 38 en el Flamengo. Por ahí del 18. Bueno, es que eso fue como categorías inferiores. Vasco de Gama, su último equipo. En pocas palabras. Lo nombraron director técnico el 6 de diciembre y terminó el 23 de junio del 23. Al momento está en la banca. ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues es una. No sé qué referencia, porque eso sí lo va a nombrar Fassi. No sé qué tenga, qué referencias de él tenga Andrés Fassi, pero ese es el palmarés del hombre que se menciona como posible director técnico de los Bravos Barbieri. Ok, ya salimos de esta duda. Pedro Porras, por si tenías dudas, ahí está José Javier, Juan Vázquez, Eric Jesús, Leos. Palermo también se equivoca en el juego del Atlas. Alberto Martín también se equivoca en el juego de Pumas. Esteban Sinape, Mosquera, mándasela a Santos. Que se la mandemos a Santos. Que el pase salió desde Mosquera, cruzó todo el medio campo. Sí, fue una muy buena asistencia, ¿eh? Muy, muy buena asistencia. Sí se vio mejoría, pero vamos a tener problema contra Chivas porque Chivas está jugando muy, 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 muy bien. Johnny Bebo Sánchez, Tony Acuña, de acuerdo, Mike, toda un. Gracias, 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 Rito. Y el extranjero, ¿cuándo jugará un extranjero nuevo? Me parece que no hubo fichaje porque no se dio a conocer, se cerró el registro, a menos que pudiéramos ir a la. Ahorita nos vamos a la página de los Bravos. A ver si hay alguna al registro. Iván Jaques, Necaxa se me figura su paso como el de Bravos, que iba muy bien el torneo pasado, pero no trae plantel. Necaxa va a caer. Vicente Santos, Memo López. ¿Quién cae primero, Cruz Azul o Necaxa? Iván, ¿o tú crees que Cruz Azul sí se mantenga bien? Fantomas, ese Andrija es todo un potro lobo gateando. Es muy veloz y encarador. Sí. Bien, me gustó. Es el partido más suelto que he visto yo, Andrique. Es el partido que he visto mucho más suelto. Gustavo Arellano, Vico Rodríguez, Rigo Sandoval, Rogelio Verdín, Óscar González, Pablo Lozano, DMZ Carlos. Para todos ustedes, los que no preguntan, pueden preguntar, yo les contesto, no hay ningún problema. O si solo quieren ver, bienvenido, pero gracias por estar aquí, Óscar González. Que los Bravos van a ganar contra Chivas, tendríamos que ganar, pero la veo muy, muy complicada. Juan Carlos, la afición prefiere este empate con llegadas, con goles, con errores, no juegos tan tácticos como los hacía Mejía, tratando que el rival no te haga daño. El juego contra Cruz Azul fue infumable. Yo lo he dicho a mis cercanos y lo digo públicamente, desperdicié no solamente 2 horas de mi vida, fueron 2 horas del partido, más 1 hora antes y 1 hora después. Desperdicié 4 horas de mi vida en ese partido. La gente no vuelve con tan pobre espectáculo. En realidad sí. He visto que han dejado de ir personas que tenían sus abonos comprados en esa área donde tenemos instalado donde nos sienta la prensa, que no es un palco, hay que decirlo, no es un palco de prensa en realidad. Jorge García, Carlos Ortiz, Mike Palermo jugaba de central adelantado. Aparte es el primer juego de centrales y los defensas se perdían de repente. Pero Carlos, ya se perdió contra Pumas, se ha perdido en varios partidos. Creo que aunque se empató, la gente salió más contenta porque se atacó desde el principio al final. Sí, el problema que yo leo es que teníamos la victoria y hubiera sido algo completamente diferente estar hablando ahorita de 4 puntos, de 2, ay, con perdón. Óscar González, Saucedo entró, dice el Gordo Retana, y no hizo nada. No, Saucedo es, ay, medio guanabí. Yo le recuerdo, no, corrígeme si estoy equivocado, el único gol fue contra Toluca. Óscar González, ¿qué opino? ¿Crees que vaya a pagar la multa el equipo? Lo veo hoy ahorita creo que sí paga la multa. Marielena Alire Ayala, buenas noches. René Pérez, Carlos Cabrera, Jared ya entrena con el equipo, va a un ritmo diferente, pero no creo que esté en la temporada. Omar Reina, Fer Ojeda, sí, cierto, nos faltaba un Jared.
Y luego, cuando saca Mosquera, mete a Manri, y Manri creo que lo hace mejor. Yo pondría de titular a Manri sobre Palermo. Adrián Sandoval, Esteban Sinape, Palermo se vio muy mal, Adrián Sandoval. ¿Qué se sabe del nuevo DT? Lo acabamos de presentar, Omar Reina. La directiva debería de hacerles un palco a la prensa. Es una vergüenza donde los ponen. Pues mira, a los que nos gusta cubrir, nos aguantamos. ¿Lo merecemos? Yo creo que sí. Pero también hay que entender que hay que trabajar donde te toque. Punto. Sin saque. Rigo, Sandoval Real. Mike, realmente se me hace muy difícil que le ganemos a Chivas. Ganaron con toda autoridad. Sí, Chivas está jugando muy bien, lo mencionaba Rigo. A mí me parece que que el partido tendrá, bueno, te va. A mí me parece que Chivas está teniendo un muy buen funcionamiento de juego. El partido de ayer contra San Luis, buenísimo. Traen un gran fondo físico, corren, las transiciones son rapidísimas, preocupantes. Decía en el programa de televisión hace unos minutos, América juega en bloque, llegan los más adelantados, pero no se despegan más de 10, 12 metros, juegan muy compactos. Chivas juega un poquito más abierto, pero a gran velocidad, y llegan con mayor rapidez. Eso lo hace preocupante. Avilés jugará el sábado, ya que salió tocado, habría que esperar el reporte médico. Y qué bueno que él pidió su cambio, la verdad. Gordo Rotana, Rigo, ¿eres Chivas o Bravos? Tony Acuña, Chivas irá con exceso de confianza. Piensan que Bravos ya es un cheque al portador y eso pudiera aprovecharlo Bravos. Bravos tuvo para haber terminado el partido, no solamente con el 2-0 que se le fue a Santos, después vendría el segundo gol legítimo de los Bravos, pero además tuvo como dos o tres en el segundo tiempo. En fin, cositas cosotas por mejorar, sin lugar a dudas. Bueno, Adrián Barraza, Luis Ángel Mejía, Mike, ¿el proyecto de Bravolandia será realidad o es solo humo? El tiempo nos dirá qué tan de veras es la historia de la ciudad deportiva de los Bravos. Y yo te preguntaría, ¿y si siempre sabe construirse, no te daría como que una idea de que es un proyecto serio? Rosales Armando Lucia, Mike, ¿qué pasa con Manu Castro? ¿Llevan de a poco? ¿Se ve mejora? En vez de Saucedo, yo hubiera metido a Manu Castro. Lo platicaba con uno de los jóvenes ahí de prensa que hace cosas interesantes. Rigo Sandoval, soy Bravo amigo y deseo que salgamos del hoyo lo más pronto posible. A ver, vamos a ver aquí en la página de Bravos, porque a ver, acá debería estar como que No lo veo. No está registrado. Un brasileño que decían que ya venía, etcétera, etcétera. A menos que se dijera que el equipo, que los extranjeros tendrían un plazo diferente. Solamente esa sería la excepción. Pero no hay brasileño del cual mencionan. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ya, resuelto el tema. Margarita Díaz, buenas noches, bienvenida. En fin, las declaraciones, vamos con las declaraciones. Sí, me llamó, la verdad me quedó muy claro mira, acá se están platicando, traen su fiesta Rigo con el Gordo Retana, CC1, vamos, Juan Carlos Anaya. De Santos ya con Baloyes a modo, es el delantero que esperamos, pues sin Santos, sin Baloyes, creo que está haciendo cuestiones muy 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 interesantes. Said Muñoz no lo ha visto ni el ingeniero del gol, o sea Saldívar, claro. Alex Pérez, Gabriel Varela, vamos con las declaraciones de Torres Servín, apachurrado Torres Servín, frustradón, esto es lo que declara. Un sentimiento de frustración por el esfuerzo que hicieron los muchachos. Hicieron un gran partido, un gran esfuerzo, defendieron muy de buena manera la playera. Y como me los encontré esta semana de trabajo, como es normal cuando pasa ese tipo de cosas, tristes y todo, pero con las ganas de salir adelante, de seguir trabajando, son unos grandes profesionales. El ánimo obviamente estaba un poquito mal, pero como
bien ellos se dieron cuenta, tienen que seguir trabajando para que sean, para que puedan lograr sus objetivos. No, mira, yo ahorita estoy pensando que seguir alentando a los muchachos que sigan trabajando como lo han hecho, que salgan a cada partido a ganarlo. Realmente, como ustedes saben, yo estoy aquí supliendo como un interinato, entonces, pero en lo personal no puedo estar pensando en Chivas. O sea, hay que esperar acontecimientos, y lo que aquí estamos para sumar y para que el club logre sus objetivos que se planteó. En fin. Muy bien. Ay, ay, ay. Acá un comentario local, un mensaje que me acaban de mandar, un meme y cosas así por el estilo. Enrique Rivera, buenas noches. Emanuel Romero, Jesús Zapata. La jugada del segundo gol me agrada mucho la labor que realiza de acompañamiento. Lo que es tener un jugador importante que conozca la posición y poder saber del timing. Voy a esto, ¿a qué voy? La jugada del gol, déjame borro aquí algo, así rapidito. La jugada del gol, el tiempo que va marcando Dieter para poder dar la asistencia con Michael Santos. Dieter viene corriendo bien y tiene alguien que le está marcando aquí. Y por acá viene Santos, pero Santos viene corriendo desde acá. Lo lee muy bien, se da cuenta Dieter, interpreta muy bien la jugada, va trotando, le da la oportunidad de que pueda hacer su pique de la mejor manera posible, recibe el balón y resuelve. Pero esto es gracias a Dieter. Y ese Dieter, qué bueno que llegue y que le libera las responsabilidades a Avilés. Lo de Avilés hace falta que sea ese jugador que desequilibra, no que haga la labor de Dieter, que tiene que arrastrar el balón desde acá abajo. Es decir, es como esta situación de estar lo de Avilés de estar desde aquí abajo, venir acá abajo, arrastrar balones. Porque a ver, normalmente Avilés viene y se pone aquí y empezaba a subir los balones. No, es mejor que tengamos a nuestro Avilés aquí arriba para que pueda hacer el desmarque, pueda hacer la jugada importante. Guillermo López, que se registraron a Baloyes, dijo Beto en la conferencia de prensa que sí. Jorge García, me hubiera gustado que se quedaran los interinos. Bravos jugó muy bien a la ofensiva. ¿Qué tan cierto es lo del nuevo DT? Todavía no se confirma. Creo que el problema no son los jugadores, sino la estructura del equipo. ¿Cuántos jugadores y directivos han pasado y con el mismo problema? Juan Aguilera, saludos. Buenas noches para ti, Juan. Julio Ortiz. Bueno, y vamos con las declaraciones del DT de Necaxa, que no estuvo en la banca Lalo Fentanes, pero sí había un radio y se estaban comunicando. No, nosotros venimos con la confianza de que todo lo que estamos logrando lo hacemos a pulmón. Entonces sabíamos que era una cancha muy difícil y así se dio el partido. Fue un ida y vuelta, o en algunos momentos la pasamos mal. Como repetí antes, pudimos haber marcado primero, pero bueno, es así el fútbol. ¿Te sorprendió, Ramos? Sí, claro, sí, sorprende porque quiere ganar, y creo que nosotros también estamos en la misma línea. Bueno, ya regresamos, fue lo que declaró este hombre, que en algunos momentos lo pasaron mal, sí, pero pues bueno, ¿quién no dice que la pasa mal? Muy diplomático, me parece, y era el hombre más feliz y contento en la banca de Necaxa. Ahora vamos con la primera declaración de él. Este está en la primera que declara es eso de que la primera que tenían que haberla finalizado, y luego pues bueno, pues está esta otra. No, siempre para mejorar. Lo que principalmente tenemos que mejorar, que la primera que tuvimos, que nosotros tuvimos la chance apenas empezó el partido, la tenemos que cristalizar en gol, y a partir de ahí después llevar el partido. Y el trabajo, lo dije en la conferencia anterior, este equipo
trabaja mucho, este cuerpo técnico no deja ningún detalle y los jugadores están asimilando todo. No, eso es lo que acaba de decir. Es un conjunto, acá te das cuenta que todo lo que le toca entrar dan la vida y eso es importantísimo porque nos dan toda la variante a nosotros. Bueno, ya regresamos, damas y caballeros, ya regresamos con las respuestas de el DT. No sé por qué razón, pero tengo friseado aquí el tema del monitor. Luis Fernando Espinosa, Pedro Gallegos, Esteban Medina. Yo sí seguiría jugando con línea de tres, Luis Enrique, Enrique Rivera Telles, sí seguiría jugando con línea de tres, pero yo pondría a Manri de titular en lugar de Palermo. Palermo me está como Aventura Alvarado, hijo, cuando entraba me ponía a sufrir. Pedro Gallegos, Esteban Medina, Rey Quiñones, Laura Galván, buenas noches. Que me faltó preguntarlo, dice Juan Carlos Anaya, a Beto Valdés, que cuándo se va él. ¿Qué está pasando con Saldívar? Nada, simple y sencillamente nada. No es un jugador como que del otro mundo. Phantom más, si Santos metió una, si falló otra, significa que ya hay llegadas claras de gol, algo de que se carecía. Juan Aguilera pregunta que si se queda Santos. Sí, se cayó lo de la contratación allá con Vélez. Tony Acuña, Chava Calero. Se quedó parado. Eso respecto a la jugada de gol. Chava Calero le responde a Tony Acuña que se quedó parado porque el defensa tenía todo para despejar. Yo digo que tenía que haber despejado ahí Palermo, meterle un patadón a la pelota. Él estaba esperando eso. Jurado estaba esperando la jugada del gol del empate. Jurado estaba esperando que la reventara Palermo. No se hablan claramente y genera la jugada del gol. Ni modo. Algunos detalles que vi, de esos detalles que llama la atención, este hombre, si mal no recuerdo, este hombre era el asistente de preparador físico, creo que era de Cristante, está con Andrew, está con Andrew, ambiente previo al partido. Bueno, detalles del calentamiento de los Diablos. Desde ahí, yo no sé por qué calientan ahí enfrente, me llama la atención, pero pues bueno, estaba calvo, que me parece que está cumpliendo, no ha sido extraordinario, pero pues bueno, y el mejor MVP, Andrilla, ingrato el clima, sin lugar a dudas, para poder jugar. Bueno, nos vamos a ir, ¿quién es el preparador físico de Bravos? Ay, te debo el... Es que ahorita me quedé con la duda, a raíz del cese, si se fue el cuerpo técnico más el preparador físico. Luis Ángel Macías, no te puedo confirmar con quiénes hubo acercamientos. Dice Beto Valdés que como que con 5 o 6. ¿Quiénes de todos? Pues no tengo el dato. Bueno, damas y caballeros, ¿qué más? ¿Qué más? Vámonos al mundo de la NFL porque ya... Estamos en tiempo de reposición, es correcto. Ya estamos en tiempo de reposición. Creo que nos quedamos todos con ese sentimiento de que el equipo mejora, es bueno. Falta saber cerrar los partidos, hacerlo de buena manera. Estamos de acuerdo que la línea de 5 sí funcionó, que Dieter como enganche funciona bien. Estamos de acuerdo en que Palermo debería ir a la banca. Estamos con el pendiente del estado de Avilés. Y pues bueno, ajustar la máquina y que va a ser un partido muy, muy difícil contra Chivas. Laura Galván le va a los 49ers. Híjole, qué cosas. Mira, esta estadística es interesante. Yardas son muy, muy similares. Brock Purdy por solamente como 180 yardas más. No tantas. Como 100 yardas más o como no menos. Por ahí como por 97 yardas más que Mahomes. Cuando se pensaría que Mahomes pudiera tener más más yardas. Cosme Barba, no. Cosme Barba, que es el preparador físico. Habría que checar. Bueno, muy, muy similares en el tema de las yardas. En lo que no hay mucha similitud, déjame te comento, es en la cuestión de... ¿De qué? En donde no hay similitud es en cuanto al corredor. Tiene más yardas McCaffrey que Isaiah Pacheco.
Y mira, y si tuvieras curiosidad de saber por dónde corre McCaffrey, chécate, esas son las trayectorias de McCaffrey. Tienen una excelente línea ofensiva los 49 de San Francisco. Si pusiéramos en el aquí y ahora los valores de la cantidad de yardas que gana McCaffrey, creo que podríamos tener hay esa ventaja competitiva e individualmente Deebo Samuel, porque dices tú, en cuanto a las alas cerradas, yo creo que bloquea mejor, no creo, estoy convencido, bloquea mejor George Kittle que Kelce. Y Kittle te recibe y te bloquea, y Kelce es más receptor. Es un poquito como Tronkowski, de los Patriotas y luego de Tampa Bay. Y esas son las trayectorias de Deebo Samuel, que un coordinador defensivo con dos dedos de frente, no creo que pueda, que se le haga imposible esto. En fin, ni modo, ni modo, ni modo. Bueno, damas y caballeros, no sé si tengas algún otro comentario. En nombre del equipo de producción, no queda más que agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy. Nos vamos a despedir con la imagen de Barbieri, el hombre duda, el hombre que pudiera llegar a ocupar los destinos de la dirección técnica de los Bravos del FC Juárez. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A estas alturas ya no sabe uno nada. En nombre de todo el equipo de producción, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengas una excelente semana.